Hello, welcome Socrates and Maritza. Welcome to the class. Welcome. Okay, vamos a esperar un ratito, ¿ok? Okay. Thank you. ¿Qué tal su día de ayer? ¿Descansaron? No, ¿verdad? Ustedes no iban a descansar, ¿verdad? Por áreas, hubieron áreas que fueron a trabajar, otras sí descansaron. Eso. Welcome, Carlitos. Hi. Hi, Miss. ¿Cómo ha estado? So. So. Guay, Carlitos. I working very much in this day. Really? Yeah. You I have come. to. Hola, hello. Acabo de venir de trabajar todavía y voy a ir a trabajar de noche. No le creo. Yeah. Qué feo así. Ah, pero es que son cosas que urgen ahorita, por eso. Estamos haciendo sacrificio. Ah, bueno, sí, eso sí va. Extras, extras también va. Sí. Es aparte. Es que uno va de adulto. Aquí está la vida. Pero así nos toca. Correcto. Solo tres estamos conectados. Solo tres. A ver qué tal si se conectan los demás. Okay, bye, 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 guys. Oye, el otro. No, joven. Sócrates ha venido bien. Así también ahora. No sé qué le pasa a mi compu. Tiene este coso. Sueño tiene, ¿verdad, Sócrates? sí, hoy quizás dormí mal, me duele el cuello. Pues sí. Okay, guys. Okay, get ready. I have a dictation for you. Ahora tengo un dictado para ustedes. Vamos a escribirle a los jóvenes que se apresuren para que no se lo pierdan. Vamos a escribir, les permitamos. Esperar 2 minutes, okay. Vamos a hacer una retroalimentación. Okay, do you remember we studied verb to be? Yes. What do you remember about verb to be, guys? Zero star. Yes. We sit for zero star. What else? The structure. What about the structure, guys? You remember? Subject, verb to be in complement. For affirmative, yes, right? Subject, verb to be, and complement. What about negative, Socrates? Es verb to be, subject, complement. For negative? Y el signo pregunta, no me acuerdo cómo se llama.
Y Sócrates, for negative, Sócrates, that is for yes, no question, yes. What about sí. negative? Ajá, Maritza. Ay, tengo sueño, la disculpa. Yo sé, I know. El cafecito hace falta. Hey, welcome, welcome, René. How was your birthday? Hello, teacher. Happy birthday. Thank you. ¿Qué tal estuvo su día? How was your day yesterday? Día, por 2 días, celebración. Eso, ¿y qué hizo? ¿Qué le hicieron? Nada. Para bailar, comer. Eso es lo más importante. Más gordito, ¿no? Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos, cabrón. Para aguantar el trabajo. Sí, lo más malo de ir a trabajar el día, el mero día de cumpleaños. Trabajó, ¿verdad? Sí, ayer. Bueno, ni modo, guys. Miren, lo ve comiendo sandía. ¿Cuándo uno aquí? Mientras vienen los demás compañeros. Claro. No, la verdad que mientras no se padezca de nada, hay que comer. Ya cuando se padece de algo, ya no se puede ni comer nada. Tienen que restringirse un montón de cosas también. Por ejemplo, la sandía es malo para el ácido úrico. Y también cuando uno ya tiene cuestión de azúcar también. Ah, es mala. Aunque tenga bastante líquido, pero es líquido dulce. Ajá. Así que aprovechen, están jovencitos todavía, no llegan a los 30. Los 30 para arriba ya. Ya dos más. 32. Ya espérense que yo a los 32, 33 empecé a sentir mi vida difícil ya. Hasta el aire le hace daño aún. Bien complicado, de los 25 para abajo uno, bien sabidón. Yo me acuerdo que en la U, y que incluso en bachillerato, a veces los almuerzos, tortillitas preparadas, panes chucos, gaseosa, y esas cosas uno no me hacen daño, ay, me arde el estómago, pero hasta ahí va, ya después, ya. Esas cosas solo las ve. Cuando era joven yo. Cuando yo era joven. Bueno, vamos a dejar que se termine la sandía, René. Vamos a empezar. Si no, gusta, vaya a lavarse la carita a este Sócrates o algo, no sé. Tomar agua fresco. A ver qué cara le dio. No, es que dice que tiene sueño. Ay, René, es sueñoso. Una sandía necesito para quitarme el sueño. ¿Cómo? Vaya una sandía, pásele ahí una sandía online. Ok, guys, ya vamos a despertar, no se preocupen. Bye. Las hamburguesas son para mañana. Así, hamburguesas mañana, no se le olvide, a usted le tocan los vasos. La gaseosa okay, Douglas las trae. Douglas apareció, welcome to the class. ¿Y usted, señor, qué se había hecho? Hola, 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 buenas tardes. Hola, buenas tardes, Douglas, ¿qué se me había hecho? Ay, que estaba fuera de casa, por eso no había podido conectar. Ah, no, pero sí se ha estado conectando, Douglas. La pasada no, ¿verdad? No, la pasada clase no, pero hoy aquí estamos. Vale. ¿Cuántas faltas lleva? ¿Tengan cuidado? Dos. Solo dos. Ahí vamos. Ahí vamos, sí. Vale, no sé, no, porque no van a perder el curso solo por no conectarse, pues tristeza, ¿verdad? Me too, Douglas. Dos faltas. Me too. Sí, dos faltas. Sí, es que andaba de chiste de familia y antes estaba conectando. No, está bien. Se vale. Todo es válido. Ok, guys, get ready. Vamos a hacer un dictation. Vamos a seguir hablando del. El dictado es del simple present siempre. Solo que ahora lo vamos a hacer en third person.
Vean cuando están listos. Me avisan cuando estén listos, guys. Ready, miss. Okay, thank you. The title is, el título, Tom's Job. Tom works at a bank. He is the manager. He starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 p.m. He lives very close to the bank. He walks to the work every day. His brother and his sister also work at the bank, but they do not live close to the bank. They drive cars to work. They start work at 9 a.m. in the bank. Tom is the boss. He helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom, and they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy. Tom really likes his job. Okay, vamos a empezar. Okay, let's start. Tom's job. Tom's job. De trabajo, ¿verdad? Okay. Vamos a empezar. Tom works at a bank. Tom works at a bank or at a bank. Tom works at a bank. Tom works at a bank, period. He is the manager. He is the manager, period. Period. He starts work every day at 8 a.m. He starts work every day at 8 a.m. Si se queda, me avisa. He starts work every day at 8 a.m. He starts work every day at 8 a.m. Period. Every day? Every day at 8 a.m. 8 a.m. AM, okay. Pues, AM. Period. Okay. He finishes work every day. He finishes work every day at 6 p.m. He finishes work every day at 6 p.m. Period. He lives very close to the bank. He lives very close to the bank. He lives very close to the bank. Period. They drive cars to work. They drive cars to work. They drive
They drive. Permítame que me acaba de escribir una compañera de usted. Okay. He lives very close to the bank. Dijimos, ¿verdad? He lives very close to the bank. Period. He walks to work. He walks to work every day. Teacher. Hola. Después que dijo he lives very close to the bank, dijo period. The drive. Ah, dijo to drive cars to, y ya no dijo eso. Word to the word. No sé si se drive saltó car esa to the parte. Porque the después drive que... car to the word. Ajá, allí se había quedado. Me perdonan la vida. Creo que se saltó una línea. Me salté una línea, entonces... Porque después de... He lives very close to the bank. Es... Hasta ahí quedémonos, va. Desde ahí pongan un punto y tachen lo que han escrito. Ok. Entonces empezamos con he walks to the work every day. Eso sí. ¿Cómo? He walks, de caminar. He walks to the work every day. He walks to the work every day. He walks to the work every day. His brother and sister He walks to the work every day, ¿verdad? His brother and sister also work. His brother and sister also work. His brother and sister also work at the bank. Also work at the bank. Period. But, comma. But, comma. They do not live. They do not live close to the bank. Cerca, ¿verdad? Close to the bank. Period. They drive cars to work. They drive cars to work. They drive cars to work. They start at 9 a.m. They start work at 9 a.m. They start work at 9 a.m. Period in the bank.
The bank, coma, Tom is the boss. Tom is the boss. El jefe, ¿verdad? Tom is the boss. Period. He helps, tercera persona, he helps all the workers and tells them what to do. Period. Esa última, ¿me la podrías repetir? Con gusto. He helps all the workers and tells them de decir, ¿verdad? Tells them what to do. What to do. Period. He likes his job. He likes his job. He likes his job. He likes his job. Period. He is also very good at his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom. Many customers like Tom. Comma. And they say hello to him. And they say hello to him. And they say hello to him. When they come to the bank. When they come to the bank. Tom likes to talk. Tom likes to talk. Tom likes to talk to the customers. Tom likes to talk to the customer. And make them feel happy. And make them feel happy. And make them feel happy. Period. Tom really likes his job. Tom really likes his job. Tom really likes his job. Vamos con la otra vez. Terminamos. Okay. Tom's job. Tom works at a bank, period. He is the manager, period. He starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 p.m., period. He lives very close to the bank, period. He walks to work every day, period. His brother and sister also work at the bank, period. But, comma,
They do not live close to the bank. They drive cars to work. Period. They start work at 9 a.m. Period. In the bank. Comma. Tom is the boss. Period. He helps all the workers and tells them what to do. Period. He likes his job. Period. He's also very good at his job. Many customers like Tom, and they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy. Period. Tom really likes his job. Ahí les va, señoritos, señoritas, caballero. Como al revés, caballeros y señorita. Ay, guys, que lo lamento, la verdad. Bueno, no sé qué tal con lo de la asistencia, ¿verdad? El 75% tienen que tener. Por eso estoy escribiéndole a la compañera. Me dicen cómo les fue. Me equivoqué en leaves. En leaves.
Porque lo escribí Leaves. Era. Ah. Me comí una donde decía very good at his job. El at no lo escribí. Ah, okay. Muy bien. En la otra que me equivoqué es en la última, ya donde decía en make down puse yo y es make them feel happy. Okay. Solo eso. Excellent. Thank you, Carlitos. Yo me confundí ya al final cuando dice One day say hello to him. Yo le había puesto One day come to the bank y es When they. Okay. Y también más adelante cuando decía To the customer and make them, One day le había puesto y es To feel happy. No sé por qué. Okay, made them. Okay. Muy bien, excelente. Yo igual en donde me equivoqué fue en ese de en la última parte de ese en make them feel happy le había puesto film Okay. film y quiero ver la otra también que esa de customer le atiné pero por tal cual le escuché lo escribí cabal así. Okay. Sí, de allí todo me salió bastante bien. Eso, excelente. Thank you, René. Primer dictado que le atino bastante bien. Lo que pasa es que o sea, todo se mejora a través de la práctica. Definitivamente. Hemos practicado bastante. About the other guy. Douglas, Maritza, Brian, Gabriel. ¿Y chicas cómo Solo se escucha? algunas. Oh, perdón, perdón. Thank you, Douglas. Continuemos, Brian. Sí, perdón. Se podría decir que 50-50 en unas palabras que sí, no sabía cómo escribirlas, ¿verdad? Pero a como yo pensaba, creo que no voy tan mal. Eso, excelente, thank you. Yo un Ivania, 80%. eso, thank you, Douglas.
Qué bueno, Ivania, que pudo conectarse. No vaya a ser, Ivania, que de cuatro ya no se pueda. Entonces, mejor que esté aquí, ¿verdad? Thank you. Pero me imagino que va a estar así sin audio, ¿verdad? O no sé si le da. Este me avisa, ¿ok? ¿Mm? What about you, Maritza? Esto, mira. ¿Cómo se llama? Espera, recuerden, yo te voy a enseñar. De esto, mira. Ma. Oh. Lo que se llama. ¿Gabriel? ¿Cómo se llama? Maritza, no sé si no puede conectar. Gabriel. Ok, primero Dios que no, Ivania. Ok, guys, I have some questions for you according to the dictation or the reading. What time does Tom start work? 8 a.m. 8 a.m., right? Does Tom drive a car to work? No, he's walked. No, he walks, right? Because she lives near or close. Does Tom live close to the bank? Yes or no? Yes. Yes, right. Who is the boss in the bank? Tom's. Tom, yes. And the last one, how does Tom feel about his job? How does? He likes his job. He doesn't not like his job because he does not know anyone. He likes that his brother is his boss, or he does not like his job because he lives far away. ¿Cuál creen que es? ¿No se acuerdan? He likes his job, guys. ¿Okay? No le escuché. ¿Cuál era la pregunta? Okay. Es que usted la escuchaba cortado, por eso. Ah, ¿qué pasó? Ya pasó. Ya estuvo. Next. Okay, next. Okay, guys. Está bien, Ivania. Thank you. Okay, next, guys. Guys, do you remember about demonstrative pronouns? Do you remember demonstrative pronouns? Así sin ver en el cuaderno. Who remembers? ¿Quién no se recuerda? ¿No se acuerdan? Así sin ver. Tratemos de hacer, si ahora nos hicieron un examen así, sorpresa. Demonstrative pronouns, ¿se acuerdan de esos? Son cuatro. Mire, René se queda viendo así, mire, como quien dice, no me pregunten a mí que yo no sé. Sí. Ajá. Después de las poses sí los vimos, ¿verdad? No me recuerdo. Sí. Son de los primeros, de los primeros temas que vimos, ¿no? Pues no, después ya no pregunten algo reciente. Ya no, lo que pasa es que para retro, para que... No, me acuerdo de que los de música de pronos los vimos que estaba a la par de los colocó a la par de los adjetivos. No, eran de los posesitives, algo así parece.
las puso a la par de los otros. No, no son eso. Pues andan más perdidos que harán ganar la madre. ¿Cuáles son, Sócrates? Mire, Sócrates está buscando, mire, en Google, mírenlo. This, that. Oye, Carlos, ya lo buscó, deje tramposo porque le dije sin ver. No, no vale. Sin buscar en el cuaderno, dijo. Punto sin muerto. Buscar en el cuaderno. No, ¿no? Vale, no vale. Punto muerto. No, aquí tengo el cuaderno. Tengo el cuaderno. Ah, pues sí, pero lo buscó en Google. Ok, guys, los demonstrative pronouns son this, this, that, and those. ¿Se acuerdan? This, este, this, era para singular cerca. Y lo acaba de estar viendo ya hace rato. Acaba. This is my car. ¿Se acuerdan de eso? El that es para singular lejos, mire. Y un ejemplo puede ser el mismo that is my car, o sea, lo tengo lejos. Mire, ¿qué pasa con this? This es plural cerca. These tamales are mine. Un ejemplo, ¿ok? Estos tamales son míos. ¿Y qué pasa con those? Es plural lejos, miren. Y un ejemplo puede ser those books are Carlos. Mire, those books are Carlos. Esos libros son. Hay books ahí, me comí las. O puede ser. Si es plural, tiene que ser books. Those are my books. Tiene que ser books, perdón. Sí, me la comí la esa. Books. ¿Sí se acuerdan? No, ¿verdad? Pero ya más o menos, ¿verdad? Están recordados. Ya me ubiqué. Bueno, ya, ¿verdad? No, vaya, otra pregunta. Sin ver en el cuaderno, sin buscar en Google, sin nada. Hay que acordar. Va, otra pregunta. Mire, René. No, René, no lo decía por usted, sino que por Sócrates. Ah. Sí, él estaba buscando, ¿me entiendes? Va, este guys, ya le quitó el sueño. No, va a dormir. Va, otra pregunta, guys, de examen. Dígame los possessive adjectives. My job is here on your day. Excellent. Ahora dígame los possessive pronouns. Mine, his, hers, theirs. Theirs. Ours. Ours. Yes, yes, esos son. Excellent, guys. Guys, good about. Ya vimos lo, Alberto, ya lo vimos hasta el cansancio. What about present progressive? When do we use present progressive, guys? Cuando la acción se está haciendo en el momento. Cuando la acción está pasando en el momento. ¿Cuál es la estructura, guys? Subject, verb to be, verb ing, complement. Verb ing, complement. That's for affirmative. What about negative? Verb to be. Negative? That is question. That is question.
Sería este el Safiat, Bert to be, Nat, Ver ING, Function. Excellent. What about yes, no questions? Does that have a question? Ah, no, just no question, vamos. Sí, pero eso lo había invertido, sería el... Es que le estaba diciendo antes, vale. El verb to be, subject, verb ing, complement, question mark. Guys, tell me the WH words. Dígame las WH words. Ya muchas cuando usted que conteste otro. Sí, ya. Yo igual, pero no respondí. Eso. Pero where, why. Pero ese pero, ni modo. Otro, no, pero otro que responda ya no. Una pista nada más. No, los otros con la, hay otra cosa, dormido, han de estar solo, se vinieron a conectar para que no les pase inasistencia. Un tremendo. Tremendo. A mí lo que me cuesta es acordarme el significado de cada WH question. O sea, a la hora de estructurar, Dios le bendiga, a la hora de estructurar una oración, se me escapa el significado de cada una de las dos. But where? ¿Dónde? 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 When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? What? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué y cuál va? Hey, ¿cuál es? Uh-huh. What kind es, ¿qué tipo? ¿Qué tipo o qué género? En el caso de la música, what kind of music? Who es quién? ¿Quién? Yeah. How? How, ¿cómo? Ah, ¿cómo? Ese de how y who, I mean. Ajá. ¿Y how often es, qué tan a menudo? Ok, muy bien. ¿Qué pasa? Hola. Escríbalo, porfa, no, esa no me la sabía. Vale, voy a escribir. WH words. Uy, se me comió. Ahí tiene alguna, ¿ok? What, who, whose, where, when, why, how often, what time, how. Ok. Douglas, ¿qué pasa con la tercera persona en simple present? Terminando de agarrar señal y me agarra quemarropa. Termina de agarrar señal. Ajá. Mire, lo mejor se mutea, mire. Igual se hace el que está hablando, mire. Tremendo, Douglas. No, hay que apagar el micrófono porque el ventilador lo tengo muy cerca y se escucha bien raro. Nada, se oye. Ajá. ¿Qué pasa en... ¿cómo me dijo? Repítame, por favor. Ya ve. Mi atención, viendo tele estaba, Douglas. No, la laptop tengo es al frente con más. Ah, vaya, ¿dónde?
Ah, vale. ¿Qué pasa con la tercera persona cuando estamos usando el simple present? ¿Qué pasa? Agregamos la S a los verbos. O, E, S. ¿Y en qué ocasiones sería S? Cuando los verbos terminan O, X, cuando terminan CH, SH. ¿Sí? E, X también. Cuando esos verbos terminan en esas letras, se agrega S, pero por lo general agregamos nada más S a la tercera persona cuando utiliza, pero nada más afirmativo, guys, acuérdense de eso, solo afirmativo. Sí, porque cuando ya va el auxiliar es el que nos pide. ¿Cuáles son los auxiliares que utilizamos? Do or does, muy bien. ¿Y en qué ocasiones utilizamos do, Douglas? Cuando es negativo, como por ejemplo, do not, creo que sí era. Más o menos estaba buscando la clase esa y creo que sí la busqué. Va, que Do se... it not, do it. Ese es negativo, pero también lo podemos utilizar para pregunta. Pero el does lo utilizamos con la tercera persona, ¿ok? He, she, it. He, she, it. ¿Y cuándo utilizamos do, Bryant? Para negativo, Do lo utilizamos para I. Sí, también para negativo y para pregunta. Pero, ajá. Pero digamos, utilizamos con do, I, you, they, and we. Okay. Acuérdese de eso. Y los auxiliares los utilizamos en negativo y en pregunta. Nada más que cuando utilizamos tercera persona, ya no agregamos en negativo ni en pregunta el verbo con S o ES. ¿Por qué? Porque ya el auxiliar does denota que está en tercera persona. Esas son sus bases, guys. Esas no las tienen que olvidar. Incluso el simple present ni estaba dentro del curso, sino que yo se los he dado para que ustedes avancen. Yo creo que esta pregunta fue la que me hizo, que supuestamente va cuando, según me acuerdo que dijo, de que para las oraciones negativas no agregamos el SOS al verbo. Porque ya tenemos un auxiliar que denota la tercera persona, el cual es does, no es, o does. El contractado, does not. Doesn't or does not. Does not. Muy bien, muy bien, guys. ¿Ya están listos para el otro, para el otro curso? ¿El otro nivel? Hombre, la cara de Sócrates. Ay, sí, vino con sueño. Algo chino se ve. Ay, pelados, ¿no? Ya, si ellos no han ido a trabajar. Solo bien poquito fue, de trabajo. Solo yo bien poquito trabajar. Dormido ahora. No, sí fue a trabajar. Está agarrando señal todavía. Pero no desvelarse. Agarrando señal. Mañana es la despedida, guys. Mañana es la despedida. Mañana comemos pizza y tutti frutti. En los tiempos antiguos, va. Eso se encanta. Estaba buscando un rancho para ir. Cabal. A los. Todos de fondo. Todos de fondo en la playa. Cabal, así. Mañana, cabal. De fondo de pantalla. Ok, guys, se les voy a pasar. Les voy a pasar asistencia antes que pase algo. Y pues lamento por aquellos que dejaron el curso por inasistencia, ¿verdad? Yo sé que a veces cuesta, pues, y no depende de mí. Ustedes me pueden pedir permiso a mí, pero no depende de mí. Sino que depende de ya de las reglas de inglés corporativo, ¿ok?
jueves, ¿verdad? Jueves 11. Alejandro Alberto Rosales, no, ¿verdad? Blanca tampoco. Ryan López, yes. Ryan Antonio, no. Carlos Enrique, yes. Hey, Carlitos no vino ahora, el otro Carlitos, ¿verdad? No, no vino. ¿Verdad? Montes. No, Carlitos Cabal, Carlitos Montes no vino. Solo Carlitos sí. Patres. Cristian Alfonso. Daniel. ¿Y qué pasó con David? ¿Alguien sabe? Se durmió. Ya. Pero David ha faltado bastante también. Pero yo quizás no faltaba ninguno. René, creo que sí, ¿verdad, René? A una faltó. No, yo ninguna faltaba. Ninguna vez me he faltado. Ya le voy a revisar a Dicky de una vez. ¿Y por qué no faltaba ninguna? De definición no faltaba ni una vez. El día que te dejó el bus, no alcanzaste a llegar a la clase de día. No, no me faltaba ningún. Solo falté el 10 y el primero. Ahora para confirmar, está Sócrates, sí, ¿verdad? Sócrates también está Sócrates, también está René, está Maritza, está Ivania, está Gabriel, está Douglas, está Carlos Ernesto y está Brian Isaac. ¿Verdad que a todos lo mencioné? Ya. Yeah. Y quiero ver a René, quiero ver a René, que se ha faltado. A René le va a tocar doble porción de pizza, ¿cómo es? Sí, no ha faltado eso. No ha faltado, guys. Entonces, mañana es la última clase. ¿A dónde anda? Vaya, anda en la playa, Sócrates, ¿ves? Mentalmente, nosotros ahí. Ok, guys, mañana. Mañana es la última clase, ¿ok? No se les olvide conectarse, no. Perdón. No tomen ya por, o sea, no den por hecho que ya están en el otro curso, porque si usted no cumple con la asistencia, ese es un problema, ¿verdad? A mí me puede pedir permiso y yo entiendo, pero no depende de mí. Porque yo pregunté una vez y me dijeron que no, que tenían que conectarse. Así que, guys, mañana nos vemos. Y si tienen dudas, desde ya repasen lo que hemos visto. Igual mañana voy a ver si les traigo un tema nuevo para que vayan ya con bases. Vayan a descansar, ¿no? Ya no puedo. Bye, bye. Ay, ya, Sócrates. Tómense el cafecito. Bye, bye, guys. See you. See you tomorrow. Hola, dígame. See you tomorrow. I see you. Bye bye. Thank you.